Freunde in der Welt schnalzen mit der Zunge, wenn man vor einem Pauschenpferd den Namen Xiao Qin nennt. Der Olympiasieger von Peking 2008 aus China. Reich der Mitte. Das ist der Virtuose. Vierfacher Weltcupsieger. Überall, wo er auftrat, gewann er. Und bei Olympia setzte er seinen goldenen Punkt. Und sicher erwarten wir ihn auch mit in London. Xiao Qin mit der höchsten Wertung. Natürlich 15,925 Rang 1. También tendremos el otro caballo, que es el caballo con arzones. Aquí está el Pommel Horse. Es lo que recibe la ucraniana Cristina Zankova y hasta el momento sigue a la cabeza la canadiense Brittany Rogers con 13.962. Y ahora viene Qin Xiao, el chino, para la prueba de caballo con arzones. Aquí lo tenemos a Qin Xiao. Y precisamente los chinos son de los grandes favoritos en esta prueba. El año pasado, Shang Hongtao, con 16.100, fue quien se llevó la medalla de oro. Dejó en la medalla de plata a Maxim Petrisko de Kazajstán. Y es que trabajando muy bien aquí Qin Xiao, movimientos elegantes, amplios, con una muy buena velocidad, pegando perfectamente bien sus piernas, vean la línea de piernas. Así es que muy buen trabajo de principio a fin, y lo sabe el chino Qin Xiao, que pasó a esta final con una puntuación de 15.250. Pues aquí están las evoluciones de Qin Xiao. Ahí pues tuvo un par de contactos de las piernas con el aparato. Vean, en ese momento de estar haciendo ahí las tijeras, pues tuvo ese pequeño titubeo. Pues no utiliza las muñequeras estas que dan soporte, Cristi. Tú sabes bastante de esto. Y pues este atleta no las utiliza para nada, ¿no? Sí, yo creo que hasta el es un competidor muy joven. Hasta el momento no lo ha requerido. Será muy fuerte del antebrazo, prácticamente el vendaje que se utiliza en las muñecas es prácticamente para que la mano no vaya tan atrás, y esto por supuesto lesiona la muñeca. Así es que muy buena calificación, Doc, por parte de Qin Xiao de China. 15.925 para el chino. Muchísimos saludos a toda la gente de Mérida, Yucatán, esa gente hermosa, noble, con tan buen sentido del humor, que sobre todo siempre son tan positivos y tan amables cuando uno va a Mérida.
Y además, deja decirte, a mí no me gusta ir a Mérida. No me gusta. O el calor. No, porque cada vez que voy subo como 5 kilos. Es la comida, Con los papazules. Papazules, panuchos, las botanas. No. La olvídate. Sopa de lima. Sí, todo. Las bolitas de queso. La cochinita pibil, el queso relleno, ¿qué más? Ay, me encanta, y tuve la bendición de vivir allá un año, así es que de verdad es una bendición vivir en un lugar tan hermoso, sí, con gente tan noble y tan buena como son los yucatecos. Sí, quítenle eso de que no me gusta ir, fue una broma. Me encanta ir allá y su gastronomía es extraordinaria. Para todos aquellos que somos de buen comer, olvídate. No, y la calidad de vida que tienes, fenomenal. Así es que aquí en el Caballo con Arzones estamos ya en la ceremonia protocolaria de premiación, donde el chino, Qin Xiao, se lleva la medalla de oro. Y los, dos británicos. ¿Sí? Ajá, los dos británicos. Ahí están Max Whitlock y pues extraordinaria su actuación ahí también junto con Daniel Keating. Pausa.